proporciona el gobierno municipal de Delicias, trabajando a paso firme. Compañeros del gobierno municipal de Delicias, regidores y regidoras del ayuntamiento, muchísimas gracias por su presencia esta mañana. Hoy, en esta mesa, para hacer la entrega de vehículos que servirán para las funciones de cada una de las dependencias, le agradecemos al regidor de la Comisión de Hacienda, Manuel Villanueva. Muchísimas gracias y bienvenido. Síndico municipal de Delicias, Raúl Botello Torres, gracias, un excelente día. Nuestro presidente municipal de Delicias, encabezando este evento, trabajando a paso firme, Jaime Beltrán del Río. Bien, la información la tiene el señor presidente. Le pedimos, por favor, para este espacio, para que nos hable. Muchas gracias, Dizan. Muy buenos días a todos los medios de comunicación. Muchas gracias por acudir, acompañarnos en un evento que para nosotros es muy significativo. Siempre que tenemos un evento en el que dotamos de herramientas de trabajo, en el que dotamos de elementos para que podamos llevar a cabo con más eficiencia las labores en esta presidencia municipal, nos da mucho gusto siempre que nos acompañen los medios de comunicación y se lo hagan saber a la ciudadanía. A todos los funcionarios, empleados, regidores de esta administración, gracias por darle realce a esta pequeña ceremonia. Les comento que una de las preocupaciones principales desde que tomamos la administración es ir renovando nuestro parque vehicular con los vehículos de las mejores condiciones o de las características de trabajo que requiere cada departamento. Hoy, de una manera muy simple, muy sencillita, les comento con mucho orgullo, no sé cuánto tiempo tenía sin hacer una entrega masiva de vehículos de trabajo a las dependencias. Seguiremos haciendo el trabajo de dotación de armas de trabajo vehiculares a cada uno de los departamentos que lo requieran. Hoy les comento que estamos haciendo una entrega de una inversión de 1,353,000 pesos, que consiste en dos vehículos Aveo, tres camionetas Tornado, tres vehículos I-10 utilitarios, estos pequeños, y tres motocicletas. Los departamentos que van a ser beneficiados con los instrumentos de trabajo será bienes patrimoniales, planeación, obras públicas, gobernación, seguridad pública, comunicación social, el CUM, el Comité de Urbanización Municipal y también obras públicas. Entonces yo creo que esto les va a permitir abatir un poquito el rezago, la manera de moverse y hacer con eficiencia el trabajo que corresponde. Todavía tenemos ahí unas solicitudes en varios departamentos donde tenemos vehículos que es más barato ya dejarlos sin trabajar que repararlos, que ya están muy dañados, que ya tienen muchas horas de vuelo, de uso, y que ya conviene más lograr la autorización de Cabildo para venderlos en las condiciones en que se encuentra y del producto de la venta adquirir otros vehículos que vayan haciendo a la presidencia municipal con más viabilidad en su trabajo. A todos los exhorto, los que van a utilizar estos vehículos, a que los traten con mucho cariño, con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, que sean guardados para cuando no corresponda a los horarios de trabajo, porque nos interesa que les sirvan a esta administración y que les sirvan a la siguiente administración en muy buenas condiciones. Eso es básicamente el motivo de este anuncio, que como funcionarios municipales nos sintamos orgullosos de que estamos haciendo las economías necesarias en nuestro presupuesto para poder lograr la renovación de nuestro parque vehicular. Felicidades a quienes lo van a usar y vuelvo a decirles que confío plenamente en su responsabilidad
para el uso racional y para el cuidado de estos vehículos. Muchas gracias y ahorita les serán entregadas las llaves, no son propietarios, son de la ciudadanía de Delicias y los trataremos con ese respeto que merece la ciudadanía de Delicias. Muchas gracias a todos. Gracias, presidente municipal de Delicias, contador público Jaime Beltrán del Río. Y bien, a continuación, estas llaves que forman parte de este parque vehicular las hará entrega a Tavo, favor de obras públicas. ¿Cuál es? La 203 es aquella Tornado, que servirá, será de gran utilidad, como bien mencionó el presidente, para las funciones correspondientes que hace cada una de las dependencias. Este señor nos vaya a machucar el alcalde. Esa es.